Y bueno, en otro sentido también preguntarle a usted, con el caso del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que sabemos dio positivo a COVID-19, ya comenzaron el estudio de casos, entre ellos, bueno, sabemos están ahí, aquí algunos de los integrantes del gabinete, del presidente, el propio presidente, si ya comenzaron con este estudio de casos. ¿Ya? Y bien, entonces en este sentido preguntarle entre el nivel de quienes toman las decisiones, ¿en qué punto se rompería en todo caso la cadena de contactos y posibles contagios? ¿Cómo están analizando este hecho? Perdón, no entiendo su pregunta. En el sentido de que todavía se siguen reuniendo en el gabinete y obviamente han tenido contacto diverso. El lunes estuvo aquí el procurador, estuvo la secretaria Luisa María Alcalde, estuvo el presidente. Entonces, ¿en qué momento pudiera cortarse la cadena de contacto? Porque han tenido diferentes reuniones, se entiende que tienen que tomar decisiones, pero ¿en qué punto se está tomando la decisión de que en algún momento se corte para que no siga habiendo más casos? ¿Y en el momento en que esto sea procedente? ¿En qué momento podría ser? O sea, ¿ustedes cómo no lo analizan? O sea, la verdad es que la respuesta así tan cortante no nos sirve. Se lo explico. Aquí le pongo un ejemplo de algo que ocurrió aquí en esta comunidad de comunicadoras y comunicadores, de quienes acuden en la tarde. Con este se lo voy a ilustrar para que vea cómo funcionan los estudios de casos y contactos. El estudio de casos y contactos para la población que tiene intereses más generales en la epidemia, les comparto que es uno de los elementos básicos de la táctica de contención. Esto cuando estábamos en la fase 1 era la parte característica. Esto es una recomendación desde hace mucho tiempo de la Organización Mundial de la Salud, no tiene que ver específicamente con COVID, es una de las intervenciones clásicas del control y la prevención de las enfermedades infecciosas de interés epidémico. ¿En qué consiste esta contención basada en contactos y casos? En identificar a las personas que tienen caso sospechoso, es decir, tienen las manifestaciones clínicas de una enfermedad, en este caso que nos ocupa es el COVID, aun cuando no se sepa si tienen o no una confirmación por laboratorio. Esto tiene como propósito encontrar de la manera más temprana y por lo tanto oportuna a una persona que pudiera ser contagiante de otras personas en su entorno inmediato. Las características clínicas de una persona con COVID básicamente tienen tres signos o síntomas característicos de mayor relevancia, que son la fiebre, el dolor de garganta, la tos, también el dolor de cabeza y otros de los síntomas accesorios. Escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, fatiga, dolor muscular. A veces, en unos casos esporádicos, pudiera haber incluso diarrea, por ejemplo. Cuando una persona tiene estas características, independientemente de los cuidados que se deben tener para que esa persona tenga una buena evolución, se considera a la persona como potencialmente contagiante y se le considera un caso sospechoso. Inmediatamente esta persona se manifiesta o se presenta a una unidad de salud o se documenta que es un caso sospechoso y sin esperar al momento del resultado del laboratorio, se identifican a sus contactos. Contactos son aquellas personas que durante el tiempo relevante de la probabilidad de contagio estuvieron en estrecha convivencia con el caso. Esta estrecha convivencia tiene que ver específicamente con el mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite por vía respiratoria, como hemos dicho repetidamente, y tiene que ver con las secreciones respiratorias, con los líquidos que se proyectan de nariz y boca y que provienen de la garganta y de la faringe, de la parte superior de la faringe, y que se proyectan al hablar, toser, cantar, gritar, etcétera. Y hay un fenómeno que le llamamos la distancia relevante, por de ahí viene lo de sana distancia, y es la distancia a la que debe estar una persona para que tenga una probabilidad efectiva o suficientemente alta para ser contagiante. Y finalmente la duración. No es lo mismo un contacto circunstancial que tener un contacto por varias horas con una persona que es potencialmente contagiante. En el estudio de casos y contactos se documenta cada uno de estos encuentros, estimulando la memoria de la persona potencialmente contagiante y posteriormente las personas que pueden ser identificadas como contactos
también se entrevistan como contactos para verificar la información si no existe otra perspectiva de la memoria de quienes pueden ser contactos. En el caso de el sujeto inicial que pudiera ser un contagiante, se le toma también muestra de laboratorio desde el inicio, pero ya he dicho, el estudio de contactos inicia antes de esperar el resultado del laboratorio. En un momento dado, cuando la persona potencialmente contagiante tiene un resultado de laboratorio, eso contribuye a identificar con mayor precisión la probabilidad de los contagios. Este fenómeno ocurre independientemente de que la persona sea un trabajador de la salud, sea un funcionario público, sea un tomador de decisiones políticas, sea un periodista, sea cualquier persona. Es decir, cada persona tiene, dadas sus características biológicas y sociales, una probabilidad dada de estar involucrada en una cadena de contagios. No hay ningún fenómeno de discriminación ni en favor ni en contra de las personas. Entonces, esto es lo que se hace exactamente aquí, es lo que se hizo en el caso de la secretaria Sandoval, es lo que se hará en el caso de cualquiera y debería hacerse. ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar? No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Ricardo Sheffield, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello. Hemos aclarado repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas. Son personas, aunque tengan un cargo, hay que respetarlas como personas. Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes les interesa proteger a nuestro gobierno, es el gobierno de este país, se lo agradezco, pero hay que respetar su confidencialidad. Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso, se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México.